Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos todos a un nuevo video de M-Team. Y bueno, pues en esta ocasión nos ha llegado un paquete. Como pueden ver, está totalmente sellado aún. No lo he abierto, me he esperado para hacerlo con ustedes en este video. Y bueno amigos, pues ya tenemos aquí el paquete y el exacto para cortar las etiquetas y poder ver el contenido de nuestro paquetito. Y pues al parecer es por aquí. Placa, ahí está amigos, vean cómo lo acabo de abrir. Aquí con ustedes, dice frágil amigos, dice frágil, 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 frágil. Y pues vamos a cortar esta parte. Oh my goodness, lo corté mal. Ah, amigos, no puedo, listo. Y ahora sí amigos, vamos a disfrutar qué hay dentro de esta caja. Oh, aquí está el otro paquetito. Y listo amigos, de nuevo está otra cajita dentro. Vean nada más, una nueva cajita. Aquí la tenemos. Ah, como pueden ver, ya se mira. Es nada más que un reflector para la GoPro. Es pequeñito, está chiquitín, muy pequeño. Está casi del mismo tamaño que la GoPro. Ya lo vieron, hicimos el unboxing. No vamos a hacer el review, no vamos a... Bueno, sí vamos a hacer el review, lo vamos a probar, obviamente. Y nada más les voy a mostrar cable para cargarla, el reflector pequeño, la base, el tornillo de la base y esto que no sé para qué sea amigos, pero pues vamos a checar el manual y veremos para qué sirve. Cuando iba saliendo al gimnasio, pues me llegó este paquete que pues ya lo abrí, ya sé qué es, pero ustedes aún no lo saben. Y bueno amigos, pues es lo que tanto esperaba, que se llama Mod Mount, que sirve para sostener la GoPro en esta parte y podértela poner en la boca. Esto va así adentro. A ver, esperen amigos. Espérenme, tengo que desinfectar esto porque se supone que viene desde China y ustedes ya saben qué pasa en China. Porque no queremos que el bicho vuelva a esta casa nunca más. Y ya está desinfectado. Y bueno amigos, pues les comento entonces para qué sirve esto. Denme un segundo, voy por la GoPro. Y bueno amigos, pues aquí está nuestra queridísima GoPro con la agujeta que nos ayuda a que no se nos caiga cuando hacemos aventuras extremas. Y bueno amigos, pues esto se pone sobre esta base y ahora sí hacia la boca para poder grabar tomas de point of view. Y bueno, pues les comento, aquí está la base que es para la GoPro. No se ve como una cosa tan ¿cómo se podría decir? Tan novedosa. Pero pues está bastante bien. Algo que no me agrada de aquí es que esto, si pueden ver aquí, está sostenido solamente con un cincho. Es bueno y malo. Les voy a decir por qué es lo bueno. Lo bueno es porque si se te rompe el cincho, pues no es nada difícil conseguir otro cincho. Lo malo es que si se te rompe el cincho mientras tienes esto grabando, pues se te cae la cámara y eso ya está bastante feo. Porque como pueden ver, la cámara no la tengo con protecciones, la tengo así al natural.
así como viene, no tiene ninguna protección más que la carcasa, pero pues esta no ayuda tanto porque se nos puede quebrar la pantalla o se nos puede quebrar el cristal del lente, y eso sí que sería un gasto mayor. Esta cosa naranjita que ven aquí, a ver, acérquenme acá abajo, por favor. Esta cosa naranjita que ven aquí es un flotador para ponérselo a... no sé en qué parte va en realidad. No sé en qué parte va en realidad, amigos. Tal vez va aquí en la cámara. No, en serio, no tengo idea de dónde va. Pero sé para qué sirve. Que es para que la cámara no se te hunda. Es un flotador. Es una esponjita que flota y pues no permite que la cámara se hunda en el agua. Algo que también estoy notando, amigos, es de que no viene ningún manual, no viene ningún instructivo. Eso es algo que no me convence en absoluto, porque creo que todo producto tiene que traer su instructivo. ¿A poco no, madre? Sí, así es. Pero esto no lo trae, amigos, y eso sí está bastante horrible. Tardó mucho en llegar el producto y ya lo esperaba hace 2 semanas, me hubiera encantado tenerlo hace 2 semanas. Miren, amigos, aquí viene esta cosita que es lo que les digo, no, sí debería de traer instrucciones porque no sé cómo se coloca. Eso es lo malo, amigos, no tengo idea de cómo se coloca. Pero este se ocupa precisamente, como les comentaba, esto está agarrado solo con un cincho. Entonces esto es parte del sistema de seguridad. Está un poco cutre, amigos, la verdad. Me decepciona demasiado que no tenga un instructivo para saber cómo se coloca esto aquí en la cámara, de dónde se agarra. Pero el punto es de que esto lo sostienes con alguna otra parte de tu cuerpo, tal vez al cuello, tal vez a tu hombro, a tu brazo. No sé cómo funciona, pero pues lo vamos a tener que averiguar. Y así, si se te rompe esta cosita, pues ya tu cámara sigue a salvo. Evidentemente, pues esto tiene que ir conectado a la cámara, porque si no, si se te rompe esto, igual se va a quedar tu cámara. Entonces, pues esto es lo que nos llegó desde China, amigos. Sin bicho, esperemos que no traiga el bicho. Y bueno, amigos, pues se me olvidaba también enseñarles este reflector, que ahora sí, ya lo hemos sacado. No lo hemos ocupado como tal, no hemos tenido la oportunidad, pero cierra los ojos, madre. Cierra los ojos porque va a deslumbrar. Y pues alumbra bastante, como pueden notarlo, amigos. Y listo. Y pues hay que ocuparlo también para poder decirles cómo funcionó, qué tal estuvo. Si realmente funciona. ¿Saben qué es lo que sí probamos? Fue cómo ponerlo aquí en lo que es la GoPro, en el reflector. Queda así, abajo. Y no me agradó tantísimo porque queda flojo. O sea, no queda lo suficientemente apretado para agarrar bien la GoPro, el reflector pequeñín. Y se mueve. Hagan de cuenta que hace esto. Eso es también algo que no me gustó de este reflector. Y también que el vendedor prácticamente me llegó el paquete y dejó de contestar todos los mensajes. Esa es una mala calificación para el vendedor, que se la dejé obviamente en la plataforma. Pero en la página de internet no decía que estaba cerrada esta mierda. No, dice que está cerrado. ¿Yo qué culpa tengo? Ajá. Justo. Vamos a ser bien sinceros, ¿no? La neta es que sí queríamos entrar de forma ilegal. Claro. Pero nos encontramos con el vigilante del lugar y nos contó una historia bastante conmovedora de, pues, que lo podían correr, ¿no? Y pues imagínense quitarle el empleo a una persona que dice que lleva 40 años trabajando ahí. Amigos, pues prácticamente toda su vida. Es que ni siquiera somos de la zona, porque igual llegamos a este lugar de manera un poquito muy leve under, porque se supone que es propiedad privada. Ahí había un letrero que decía propiedad privada y yo le creo. Ya, yeah. Apoyen el canal, nene, si quieren que haga túnel site como en los viejos tiempos. Denle amor, denle amor. Buenísimo. Pues como se pueden dar cuenta, de nuevo estamos caminando porque hemos ya paseado demasiado. Y primero, Parque de los Ciervos cerrado. Segundo,
Estamos entrenando en el arenero de la universidad. Y pues ahora sí llegaron los de seguridad, los guardias, a decirnos que no podemos estar ahí, pues porque la universidad está cerrada, como todas las escuelas, por cosa del bicho este que nos está fregando aún. Pues el buen May se va a aventar este salto hacia esa banca, que les digo, es el salto que nos aventamos ayer, pero pues no lo grabamos, entonces hoy lo van a ver. Y pues disfrútenlo, yo también me lo voy a aventar. Pero primero va el señor Mace. A lo mejor casi nadie lo hace, ¿verdad? Pero... les presento al buen Van. Lo conocimos ayer, que estábamos aquí, solos y tristes. Sí, y si llega la luz de la esperanza. Vamos, bro. Okay. Yo por mi altura, puta, no me pegó si no se hubiera ido. ¡Pum! ¡Yeah, mafaka! Eso, bro. Me toca. ¡Yeah, Anigi! Y amigos, ¡pum! Dos, uno, dale.